Nuestros ojos se van acostumbrando paulatinamente a las tinieblas. Hay una mujer tendida en la cama, durmiendo. Una mujer joven y hermosa. Eri. Eri Asai. Es la hermana mayor de Mary. La hermana mayor de Mary. Nadie nos lo ha dicho, pero nosotros ignoro cómo lo sabemos. Su negra cabellera se desparrama sobre la almohada como un torrente de agua oscura. Nuestras miradas confluyen en ella. La observamos, o quizás sería más acertado decir, la espiamos. Observamos a Eri Asai, nos invade la sensación de que en su sueño hay algo anormal. Su manera de dormir es demasiado pura, demasiado perfecta. Ni un solo músculo de su rostro, ni una sola pestaña se mueven. Su esbelto cuello blanco preserva el profundo silencio de un objeto de artesanía. Y su pequeña barbilla, convertida en un relieve orográfico de hermosas formas, traza un ángulo noble. Por muy profundamente que duerma, nadie puede adentrarse tanto en los territorios del sueño. Jamás se abandona la conciencia por completo, no hasta tal punto. Exista o no exista la conciencia, las funciones fisiológicas necesarias para conservar la vida se mantienen activas. La respiración y el pulso alcanzan el mínimo nivel posible. La existencia se sitúa en un estrecho umbral que separa lo orgánico de lo inorgánico. Con sigilo, con precaución. Sin embargo, todavía no somos capaces de saber cómo y por qué ha llegado a este estado. Eri Asai se encuentra sumida en un profundo y elaborado sueño, como si todo su cuerpo estuviese envuelto en cera tibia. Y es evidente que hay algo incompatible con lo natural. Esto es todo cuanto podemos juzgar.